buenos días, mi gente, aquí a la placita Río Piedra. Aquí está entrando el Frente Antielectoral, que es un conjunto de organizaciones revolucionarias que llevan un mensaje contundente y claro y preciso aquí al pueblo de Puerto Rico. Y ese mensaje es sencillo, y ese mensaje es que la lucha está en la calle y no en las elecciones. Y estamos aquí para llevar este mensaje y decirle al pueblo de Puerto Rico que es el pueblo el que hace los cambios reales, los cambios verdaderos, y no es en esa farsa electoral que han mantenido al pueblo enajenado, que han mantenido al pueblo sumiso, que han mantenido al pueblo en el status quo colonial. Y así que le damos un grito bien grande y un saludo aquí a la placita de Río Piedra y decimos no a la colonia, no a las elecciones, no a esos políticos corruptos. Y por eso es que estamos aquí en la placita de Río Piedra para llevar ese mensaje contundente y que lo escuchen aquí desde la Conchinchina. Y decimos bien duro y quema, quema, quema ya. La tarjeta electoral. Quema, quema, quema ya. La tarjeta electoral. Y quema, quema, quema ya. La tarjeta electoral. Electoral. Y la tarjeta electoral. Quema, quema, quema ya. Vamos viendo y quema, quema, quema ya. La tarjeta electoral. Así mismito, mi gente, estamos aquí confiados en la placita para decirle que es el pueblo el que tiene los poderes reales de cambio. Y lo hicimos en la lucha en Vieques, lo hicimos en la lucha en Culebra, lo hicimos en la lucha de las minas en la década de los 70. Recientemente, prohibido olvidar aquí, ¿a quién sacamos en el 2019, en el verano pasado? ¿A quién, caballero? A Ricky José y yo. Los cheques, nos vamos a recibir más de café, y vamos a darle esa mierda, no queremos más eso. Bueno, exactamente, es el pueblo aquí que hace. El pueblo que hace los cambios. Bueno, mire, pero ya es tiempo de empoderarnos, caballero. Y decimos bien duro que, ¿a quién fue que sacamos? A Ricky Rosselló. Y le decimos, ¿qué elecciones coloniales? No remedia nuestros males. Elecciones coloniales. No remedia nuestros males. Y elecciones coloniales. No remedia nuestros males. Y elecciones coloniales. No remedia nuestros males. Y no remedia nuestros males. Elecciones coloniales. Elecciones coloniales. Nuestros males. Y elecciones coloniales. Nuestros males. Las urnas son el paredón de la nación. 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 Así mismito, mi gente, porque cada vez que vamos a esas elecciones, a ese proceso electoral, lo que hacemos es validar el coloniaje, validar que estos corruptos se sigan trepando en el poder y no reconocemos que son títeres del imperialismo estadounidense y que hacen fragmentarnos, dividirnos y darle falsas esperanzas al pueblo de Puerto Rico. Y nos olvidamos que somos nosotros el pueblo que hacemos los cambios reales, los cambios revolucionarios. Y así que seguimos aquí con este mensaje. Inicia así. Escuche este mensaje. Y compa, ¿dónde está la lucha? En la calle. En la calle, como siempre ha estado, mi gente. Así que vamos a pompearnos. Así que si quieren seguirnos por ahí, vamos a continuar esta marcha en toda la placita de Río Piedra. Y seguimos por aquí. Y escuche este mensaje. La lucha está en la calle. Y escuche este mensaje. Es tu derecho no votar. Es tu derecho no votar. Y es un gobierno de ladrones, dice, no a las elecciones. Y es
es un gobierno de ladrones. Y le queremos dar las gracias aquí a los compañeros y compañeras que están trabajando, ¿verdad? Haciendo las pruebas del COVID, ¿verdad? Está asegurándose el bienestar de las personas. Y le decimos a estos trabajadores y trabajadoras que escuchen este mensaje, que la lucha está donde, compa. Así que, mi gente, si quieren unirse a esta marcha, están bienvenidos, porque esta es la marcha del pueblo, esta es la marcha revolucionaria, y decimos así, y lucha así, urna no, y lucha así, urna no, y lucha así, urna no, y hablando de urna, y lucha así, urna no, y lucha así, urna no, y lucha así, urna no, y miren, y ahí, en ese cuartel, de los reformistas ahí, de Conciencia Ciudadana, mire, le decimos de Victoria, eso es una falsedad, mi gente, no caiga en eso, que la lucha siempre está en la calle, siempre ha estado así, no caiga en esa mentira, en esos partidos coloniales, y seguimos por aquí, mi gente, que esta marcha se enciende, y seguimos a Puerto Rico rescatar de la falsa electoral, y a Puerto Rico rescatar de la falta electoral. Y obrero que me escucha, así mismito es, la lucha está en la calle. Seguimos, seguimos. Aquí está el Frente Antielectoral con un mensaje claro y contundente, que la lucha está en la calle, no en la fuerza electoral. No creemos en esa mentira que nos sigue dividiendo y fragmentando. Y se nos hace prohibido olvidar que la lucha siempre, los cambios radicales y revolucionarios, han estado en la calle. Y por eso estamos aquí llevando este mensaje a los trabajadores y trabajadoras bien duros, que escuchen y escuchen este mensaje. La lucha está en la calle. Y escuchen este mensaje. La lucha está en la calle. Yeah.
y ve por ahí, ¿ok? Sí, muy buenos días. Yo realmente quiero darle las gracias porque son pocos los jóvenes como ellos y como las personas que están aquí, que están dedicadas para que el pueblo pueda echar hacia adelante y que sus reclamos sean escuchados. Por eso es bien importante. Así que a esta juventud le agradezco porque en vez de estar ocupados en otras cosas, están ocupados en las cosas que nos conciernen en Puerto Rico. Así que, gracias, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre, verdad? Eche para adelante. David Calderón. David Calderón. Mi amor, esto no lo pueden aceptar, esto tiene que tener un permiso. Ahorita estamos aquí expresando nuestro deber. La lucha está en la calle. Así que quema, quema, quema ya. La tarjeta electoral. Quema, quema, quema ya. La tarjeta electoral. Aquí está el padre, el Frente Antielectoral Revolucionario, llevando un mensaje contundente aquí en la plaza del mercado de Río Piedra, diciendo al pueblo de Puerto Rico que es el pueblo de Puerto Rico lo que quiere el poder real de cambio, que no es la fuerza de las elecciones, que lo que hace es dividirnos, fragmentar, manipularnos. Y el mensaje es simple pero contundente, que la lucha siempre ha estado en la calle, mi gente, y que nosotros somos los que tenemos el poder real de cambio. Y dice así: y quema, quema, quema ya la tarjeta electoral. Y quema, quema, quema ya. Y quema, quema, quema ya la tarjeta electoral. Así mismo, mi gente, lucha así, una no, y lucha unas no. ¿Y quién son ustedes? ¿Quién son ustedes? Ante la falsa electoral es un derecho no votar. Ante la falsa electoral. Ante la falsa electoral. Es un derecho no votar. Y ante la falsa electoral. Y así mismo y seguimos en la plaza del mercado con los obreros y obreras puertorriqueños y comerciantes. ¿Y quién son ustedes? Bueno, mi gente, seguimos aquí. Somos nosotros el Frente Antielectoral, un conjunto de organizaciones revolucionarias puertorriqueñas llevando un mensaje claro y contundente. Y ese mensaje dice así: no votes, organiza, lúchate por tu libertad. Que la lucha está en la calle, no en las elecciones. Las elecciones son una falsa que lo que hacen es engañarnos, fragmentarnos, diluir nuestra fuerza real de cambio, mi gente. Y por eso venimos aquí a decir un mensaje sencillito. Y ese mensaje es, damas y caballeros, escuche este mensaje, la lucha está en la calle. Y escuche este mensaje, la lucha está en la calle. Y escuche este mensaje, la lucha está en la calle. Y escuche este mensaje, la lucha está en la calle. Nosotros los trabajadores y trabajadoras que hacemos los cambios reales, prohibido olvidar Vieques, prohibido olvidar Culebra, prohibido olvidar la lucha de las minas, prohibido olvidar la lucha del verano del 2019. ¿A quiénes sacamos? A esos corruptos títeres, gobernantes, que no tienen ningún poder real, que son lacayos. Mi gente, las elecciones lo que hacen es fragmentarnos, dividirnos, ¿ok? Pelear entre nosotros para que mantengamos el status quo colonial y capitalista, que lo que hace es explotarnos y sacarnos el jugo. Y seguimos por aquí, mi gente, está bienvenido a que se una a esta marcha, pero a levantarse y a luchar por sus reivindicaciones sociales. Y le decimos bien duro aquí a los caballeros que escuchan, que la lucha está en la calle, no en las elecciones, mi gente. La lucha está en la calle, mi gente, y que nos escuchen en todo.